Desde que Maca Carriedo se presentó en la saga de Adela Micha, cuando estaba en la cuerda floja en el programa Hoy por la entrada de Magda Rodríguez, las cosas cambiaron mucho, pues incluso pudo integrarse a su equipo de trabajo debido a la química laboral que hubo entre ellas. Así que en ese mismo programa, Maca denunció que había sido discriminada y había recibido comentarios homofóbicos por una de sus compañeras de intrusos, Aurora Valle. Así que en un intento por defender a Aurora Valle, Claudia de Icaza hizo comentarios en contra de Adela Micha, pues dijo que Adela estaba mal aconsejando a Maca Carriedo en la toma de decisiones con respecto a Televisa, aunque eso permanece en el plano del rumor. Así que ante estos comentarios, Adela Micha no se quedó callada y dijo que estaba sorprendida por la respuesta de Claudia de Icaza, pues ella nunca le brindó consejos a Maca sobre cómo manejar su carrera artística. También dijo que Maca es una gran amiga a la que quiere, sin olvidar que labora con ella, y puso énfasis en que no es nadie para decirle qué está bien o mal en su carrera. Recordemos que Adela Micha fue despedida por Televisa cuando se anunció que la empresa estaba en crisis, así que se podría pensar que Adela solo está utilizando a Maca dentro de la empresa. ¿Y tú, crees que realmente Adela Micha esté utilizando a Maca Carriedo? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de Los Famosos. ¡Hasta la próxima!